déclarer tous ensemble ce soir que rien ni personne ne peut arrêter notre Dieu. Ouais. Mais qui peut arrêter notre Dieu? 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 Ce soir, que rien ni personne ne peut arrêter notre Dieu. Ouais. Mais qui peut arrêter notre Dieu? 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 Qui peut arrêter?
Bonjour a tous les élèves. Buenos días, chicos. Les saluda el profesor Eduardo. Un placer volver a verlos. Por favor, en los comentarios, rapidito, comuníquenme si se escuchan bien, si se escucha bien el audio. Si no, para hacer alguna corrección, por favor, déjenlo en los comentarios rapidito y vamos a iniciar, ¿ok? Bienvenida Elisa, Renzo, Cristian, Madú, Rodrigo, Yushel, Luis Rey, Valeria Medina, Yanela, Jimena, Grecia, Briana, Rafaela, Valeria, Arlet, Esther, Jimmy, Diego Lardagán, José, Yatseli y Yire. Por favor, comuníquenme si se escucha bien. Por favor, si es que hay alguna dificultad con los audios, por favor avísenme. Bien, gracias Rafaela. On va commencer la classe d'aujourd'hui. Faites attention, s'il vous plaît, tous les élèves. Aujourd'hui, on va travailler un thème facile, bon, un thème relativement facile. Pero primero vamos a hacer una retroacción con los chicos que están presentes, ¿ok? Con los chicos que están presentes, que han llegado temprano y puntuales, para poner una nota extra, ¿ok? Vamos a hacer una retroacción, una retroalimentación de la clase anterior con unos cuantos ejercicios. Faites attention, qu'on va commencer. El tema de hoy es les prépositions de lieu. Bon, les prépositions de lieu, pero vamos a hacer primero una retroalimentación de la clase anterior. Ahí dice retroacción, ¿ok? Retroalimentación. Y la clase anterior trabajamos en ville, ¿no? En la ciudad. Y veíamos los artículos contracté o, a la y a el apostrofe. Y veíamos que o era para masculin, a la para féminin y a el apostrofe para cuando la palabra podía ser masculin o féminin, pero que comenzaba con vocal o con h, ¿cierto? Alors, habiendo visto esto la semana anterior, quiero que veas esta fiche. Dice, entour la bonne réponse. Voy a poner una calificación extra por este ejercicio que es de la semana anterior. En cada bloque hay una frase correcta, ¿ok? En cada bloque de tres hay una correcta. Quiero que me escribas las cuatro frases correctas en la caja de comentarios para poner la nota de participación mientras se van conectando los demás estudiantes, ¿ok? Vamos. Chicos, tenemos un minutito para trabajar este ejercicio. Comence, ya. Bien, Giré ha dejado cuatro réponses. Renzo Padilla, dos réponses, una réponse. Vamos, quiero las cuatro réponses correctas en ce moment, s'il vous plaît. César Villanueva, bienvenue. Grecia Camila, bien, dejó cuatro réponses, dice, bien, très bien, Grecia. Rodrigo Guamán, Rodrigo, por favor, las cuatro réponses juntas, un solo texto. Valeria Gomero, bien, van dos, son cuatro, s'il vous plaît, repite. Bien, très bien, continue, Renzo.
Lian, Rodrigo. Vamos, quedan 30 segundos. Repeat. Bien, muy bien. Valeria Medina, perdón, Yacila, ¿verdad? Valeria Yacila, Ishe, bien. Bien, ahí están las posibles respuestas. Diego Larragán, muy bien. José, bien. Ahí están las respuestas. Y vamos a ir mostrando las alternativas. Ya no hay, una vez que empiece a mostrar las alternativas correctas, ya se cierra la participación, ¿de acuerdo? Así que cuidado con los tiempos, ¿bien? On va commencer a montrer les réponses correctes. Atención, concentración. Número 1. Oh, excuse-moi un petit moment. ¿Bien? Bien, la réponse correcte dans le numéro 1 era je vais à l'école. La primera. Bien, los que marcaron la primera. Bien, très bien. Exercice número 2. La réponse correcte dans le numéro 2 est elle va au supermarché. Ok, elle est la première. Bon, elle va au supermarché. Exercice número 3. Ils vont à la boucherie. Ils vont à la boucherie, ils vont à la boucherie, et exercice numéro 4, tu vas au musée, d'accord? Era 1, 1, 1, 2, d'accord? Los que marcaron esa réponse, ahí la voy a verificar en los comentarios, et on va continuar avec la clase. Bon, esa era la retroacción de la clase anterior, espero que se hayan podido conectar los demás. Itza, sí veo tus mensajes, Itza. Bien. D'accord. On va commencer. Vamos a comenzar la clase con un poco de vocabulario, ¿de acuerdo? Voy a mostrar unas imágenes y vas a tener que empezar a asociarlas como la clase anterior. Y siempre vamos a tratar de comenzar así, utilizando el vocabulario o mostrando el vocabulario que vamos a utilizar durante la clase de francés. Bien. Atención. Tenemos 9 imágenes, ¿de acuerdo? Un sofá, un teléfono, un escritorio, un sol, una carta, un armario, una cama, unas zapatillas y ropa. Bien, ahora, regarde, s'il vous plaît, tenemos los noms, les noms de tous ces images. Bon, ahí tenemos l'armoire, les vêtements, les bureaux, les divans, les téléphones, les soleils, les chaussures, le lit et la lettre. Tenemos los 9 nombres y algunos se parecen al español. Bien, por eso les decía hace rato que tengan ahí a la mano un diccionario virtual o un diccionario físico o un traductor. Bien, para que lo puedan hacer. Tienen 2 minutos a partir de ahora. Bien, y on va a comenzar ya. Rápido, s'il vous plaît, les réponses. Diego Ledesma, bienvenido. Bien, ahí están las imágenes, el nombre, s'il vous plaît. Commence. Un solo mensaje, s'il vous plaît. Un solo mensaje para todas las réponses. Bien, para que sea un poco más fácil de revisar. Diego Ledesma, bien, très bien, pero por favor, un solo mensaje para todo, por favor, un solo mensaje para todo. Les voy comunicando que en la plataforma Cubicol voy a subir apenas acabe la clase las diapositivas, porque hay algunas que tienen que copiarse en el cuaderno, ¿ok? Solo algunas para que vayan teniendo la evidencia
de la clase. No la he subido antes porque creo que la semana pasada algunos ya la habían descargado y habían visto todas las respuestas, así que ahora lo voy a subir acabando la clase. ¿Bien? Grecia, bien, Grecia me ha mandado todas las respuestas en un solo mensaje. Bien, Grecia, merci beaucoup. On va attendre un minute. Bon, vamos a esperar un minutito pour les autres réponses. Bien. J'irai bien, très bien, lo ha puesto a... Bien, Jiré, Renzo, bien, empezaron a llegar las respuestas, bien, Renzo, Padilla, Rafaela y Sherry, Jiré, bien, Valeria, Yacila, Valeria, Gomero, las dos Valeria, bien, très bien, estarán correctas todas, Itza, bien, Itza, si veo tus mensajes, bien, Yanela, Rodrigo Guamán, falta. Faltan algunos estudiantes, si vous plaît, envoyer la réponse. Jimmy, Elisa, Jimena Cuadros, bien. Très bien, quedan unos segundos, repeat. Acuérdense que una vez que empiezo a mostrar la réponse, ya no van a ser válidas las participaciones. Bien, Arlette, César Villanueva, bien. Valeria Gaviria, bienvenida, très bien. Bien. Très bien. On va commencer. Vamos a ver algunas respuestas. Valeria. A ver, Renzo me dice que la primera es número 6. Vamos a verificar si es el número 6. Bien, Renzo. Très bien. José me dice que continúe el número 9. Le vêtement número 9. Bien, très bien. Vêtement, las prendas de vestir. Esther Zárate, imagino que es Micaela, ¿verdad? Micaela me dice que es el número 3, le bureau, bien, le bureau, número 3, très bien. Rafaela Cortijo me dice que sigue el número 1, le divan, bien, très bien, Rafaela. Ishe me dice que sigue el número 2, le téléphone, bien. Luis Rey de Castro me dice que continúe el número 4, le soleil, bien, très bien, se ressemble al español, le soleil, bien. Jiré me dit que continue le número 8, les chaussures, bien, très bien, super. Qui autre? Itza me dit que continue le numéro 7, le lit, bien, très bien, Itza. Jimena Cuadros me dit que fini le numéro 5, la lettre. Bien, hasta aquí he leído la participación de algunos alumnos. La siguiente fiche, voy a leer la participación de otros estudiantes. Bon, igual todos tienen que enviarme sus réponses para poder calificarla. Bien, felicitación a tous les élèves qui ont complété l'exercice. On va continuer. Bien. Seguimos con una ficha de vocabulario, otra más. Y tenemos algunas palabras un poquito más complicadas, un peu difícil. ¿Bon? Ya no se parecen al español. No tienen casi ningún parecido al español. ¿Ok? Y eso hace que sea un poquito complicado. Faites atención. Tenemos le noir, la fenêtre, la table. Tenemos una palabra que es idéntica al inglés. ¿Ok? Solo la pronunciación cambia. La table, le couteau. La voiture, la fourchette, le chien, la boîte aux lettres, l'étagère, l'assiette et les voleurs. Bien, tenemos 11 images. Y te voy a dar 3 minutes porque quiero que todos puedan participar, s'il vous plaît. Commence ya. Vamos a asociar los números dans les noms des images. Bon, commence. 3 minutes. 3 minutitos. Comenzamos ya.
Control B, control B. Jire, je ne comprends pas. Nice. Bien, très bien. Muchas réponses. Bien, très bien. Super. Bon. Félicitations pour votre participation. S'il vous plaît, continuez. C'est une fiche un peu compliquée. Un solo mensaje, por favor. Uno solo, s'il vous plaît. La recomendación sería que lo hagan sin traductor Google al inicio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Me imagino que todos están full traductor Google. Un minuto, un minutito. Jire, escribe tu réponse, s'il vous plaît, rapide. Rodrigo Guamán, c'est le numéro 1. Ya me dio sus 11 réponses. Bien, José, no sé si estarán bien. On va attendre. Rapid, s'il vous plaît, solo van dos réponses. Bien, empiezan a llegar. Rafaela Cortijo, bien. Jimena Cuadros, bien. Valeria Gomero, Renzo Padilla, Itza, bien, très bien. Diego, es Diego Micaela, bien, très bien. Felicitación a tous. Rapid, s'il vous plaît. Che, bien, Jiré. Yacila, bien. Luis Rey, bien. Bien, on va montrer les réponses. Bien, se van a cerrar las participaciones en breve. Si estás tipeando la sapura, bien, très bien. Yanela, Valeria Gavidia, Arlette. Très bien. On va commencer a montrer les réponses. Vamos a ver. Itza me dice, comenzamos con Itza, d'accord? Itza dice que commence avec le numéro 6, que le nuage. Es número 6, bien, très bien, nube, nuage, le nuage, y es masculino, la palabra es masculina, bien. On va continuer. Micaela dice que continúe el número 9, la fenêtre, bien, très bien, la fenêtre, la ventana, bien. A ver, Ishe dice que continúe el número 3, la table, bien, très bien. Valeria Gavidia me dit que continue le numéro 1, le couteau, bien. Yanela Aguilar me dit que continue le numéro 2, la voiture, bien, très bien, la voiture. César Villanueva me dit que continue le numéro 11, la fourchette, bien, très bien, la fourchette. Diego Ledesma me dit que continue le numéro 4, le chien. Bien, très bien. Et Grecia me dit que continue le numéro 8. Bien, très bien. La boîte aux lettres. Et Luis Rey me dit que continue le numéro 7. Bien, très bien. Super. L'étagère, si no se entiende bien la imagen, es una repisa o un estante, bien. Valeria Yacila me dice que continúe el número 5, bien. La 7 y finalmente le voleur. Voleur, ¿no? Un ladrón, bien. Alors, ya que tenemos estas imágenes, esta fiche, vamos a continuar con la clase. Ahora sí ya no hacemos vocabulario y presta mucha atención porque voy a empezar a explicar. Bien, preposición de lieu. On va parler aujourd'hui de l'ubicación de objetos, ¿ok? Ubicación de objetos con
y vamos a utilizar la preposición de lieu. Regarde la primera imagen. Tenemos tres objetos que hemos visto en el vocabulario anterior. Una table, un teléfono y un chien. Bon, repito. Table, teléfono, chien. D'accord? Alors, on va continuer la primera preposición. ¿Dónde está el teléfono? Aquí tenemos la preposición sur. 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 Bien. Y la siguiente, su. Su. Atención a la pronunciación, ¿d'accord? Sur. Su. Bien. Sobre y abajo, ¿no? Encima y abajo. Bien. Ahora, atención y concentración, que vamos a formular la cuestión, la pregunta. Dice: ¿Où est le téléphone? ¿Où est le téléphone? ¿Dónde está? ¿Où est le téléphone? Y vamos a crear la réponse. Es una oración un poquito más compleja y dice: Il est sur la table. Il est sur la table. Ten en cuenta que teléfono aparece con el artículo le, por lo tanto es masculino, porque ya lo vimos en la clase anterior, entonces comienza con il, ¿ok? Si es masculino, comenzamos con il. Il est sur la table. ¿Bien? Très bien, ahí está el primer ejercicio sobre la primera preposición sur. On va a continuar avec la preposición su. Ahí está la cuestión: ¿Où est le chien? ¿Où est le chien? Otra vez aparece algo masculino, una palabra masculina, por lo tanto vamos a comenzar con il, ¿ok? Où est le chien? ¿Dónde está el chien? Il est sous la table. Il est sous la table. Bien, ya construí la pregunta y la réponse. ¿D'accord? Très bien, tenemos las dos preposiciones, sur y sous. Y aparece un lapicito y luego te explico por qué. Bien, on va continuar avec la suivante preposición. Tenemos la boîte aux lettres, la boîte aux lettres y la lettre, ¿cierto? La boîte aux lettres y la lettre. En la primera imagen tenemos una cartita afuera y en la segunda se sobreentiende que es una cartita dentro, ¿cierto? La preposición fuera es hors de. Hors de. Hors de. Y dentro es dans. Bien, dans. Alors, vamos a construir la cuestión, ¿d'accord? On va a construir la cuestión. Dans la première preposición es où est la lettre? Où est la lettre? Y la réponse es: elle est hors de la boîte aux lettres. Ojo, la lettre aparece con un artículo femenino, la. Por lo tanto, comenzamos con él. Elle est hors de la boîte aux lettres. Bien. Está fuera de la boîte aux lettres, que es la caja de cartas. Bien. La preposición dans. La cuestión sería: Où est la lettre? La misma pregunta. Où est la lettre? Elle est dans la boîte aux lettres. Bien, tenemos aquí la preposición hors de y dans, la formulación de la cuestión y la réponse. Bien, on va continuar avec otra preposición. Lapicito otra vez. D'accord. Oh, mira, tenemos al voleur, voleur, al voleur, la nuage y el soleil. Y también tenemos aquí la ventana, la fenêtre, ¿cierto? Al volor, la fenêtre, la nuage y le soleil. Bien. Alors, Daniel Guapaya, bienvenido, recién veo tu mensaje. On va continuar. Tenemos la preposición devant. Devant, adelante. Devant. Bien, devant. Y derrière. Derrière. Bien, devant, derrière. Alors, vamos a hacer la cuestión con devant. Dice: Où est le voleur? ¿Dónde está el ladrón? Où est le voleur? Aparece le. Si es masculino, aparece le, entonces vamos a comenzar con il.
Il est devant la fenêtre. Il est devant la fenêtre. Bien, très bien. Delante de la ventana. Y ahora vamos con derrière. Tenemos le nuage y le soleil. Dice, où est le soleil? Où est le soleil? Y la réponse est, il est derrière le nuage. Il est derrière le nuage. Tenemos aquí los ejemplos, bien, las questions y las réponses. D'accord? Devant et derrière. On va continuer avec le suivant, à travers le pisito. Bien. Tenemos una voiture, ok, una voiture, un carro, y tenemos a una femme, a una mujer, y a un garçon, a un hombre, a un joven, un chico, bien. Femme et garçon. Femme, garçon, voiture. Bien. Alors, aquí hay dos preposiciones a trabajar. À droite, la première est à droite, a la derecha, bien, à droite. Et le deuxième, à gauche. À droite et à gauche. Alors, on va écrire la question para la preposición a droite. Dice, où est le garçon? Où est le garçon? ¿Dónde está el chico? Le garçon. Vamos a comenzar con il porque es masculino. Il est à droite de la voiture. Il est à droite, a la derecha, ¿no? Bien. Y à gauche. On va écrire la question avec à gauche. Sería, où est la femme? Où est la femme? La féminin, alors. Elle est à gauche de la voiture. Elle est à gauche de la voiture. Bien. Alors, tenemos aquí dos preposiciones más. À droite et à gauche. Bien. À droite et à gauche. On va continuer. Bien, tenemos un assiette y una fourchette. L'assiette et la fourchette. Plato y tenedor. Bien, on va trabajar. Aquí solo vamos a trabajar una. À côté de. À côté de. Bien, al costado, ¿no? Se sobreentiende esta preposición. À côté de. Y vamos a formular dos preguntas, así que atención, s'il vous plaît, atención. Una sola preposición y vamos a formular dos questions. Dice, où est la fourchette? ¿Dónde está el tenedor? Où est la fourchette? En francés, tenedor es féminin, ok? Es féminin, tengan en cuenta ahí. Où est la fourchette? Y dice, elle est à côté de l'assiette. À côté de l'assiette. À côté de l'assiette. Bien, al costado del plato. Ahora, la siguiente cuestión es, où est l'assiette? ¿Dónde está el plato? Où est l'assiette? Y se sobreentiende, ¿no? Ahí sería, elle est à côté de la fourchette. En francés, plato también es féminin, ¿ok? Por eso utilizamos él. Elle est à côté de la fourchette. Él está al costado del tenedor. Bien, y hemos formulado dos preguntas con una sola preposición. Bien, on va continuer à côté de. Mira, otra vez, la fourchette, l'assiette y le couteau. Bien, y vamos a trabajar la preposición entre. Bien, entre, dice, où est l'assiette? Esa sería la pregunta, où est l'assiette? ¿Dónde está el plato? ¿Où est l'assiette? Y mira, como era féminin, ya hace rato te lo dije en la anterior diapositiva, aquí sería, elle est entre, está entre, pero ¿entre qué? Entre dos objets, ¿cierto? La fourchette, entre la fourchette, et, que es el conector I, ¿ok? Et le couteau, ¿ok? Elle est entre la fourchette et le couteau. Está entre el tenedor y el cuchillo. Bien. La preposición
entre. Ahora, vamos a los ejercicios y aquí sí necesito que empiecen a participar todos nuevamente. Vamos cerrando la clase, ya vamos viendo algunas preposiciones de lugar y un poco de vocabulario. On va trabajar quelques ejercicios. Atención, tenemos ejercicio número 1. Atención para las réponses, s'il vous plaît. Tenemos una oración incompleta y una image. Bien. Te presento al lapin, bien, de color blanc. Le lapin. Y le cartable, c'est de color bleu, el maletín. Vamos a trabajar. Tenemos el ejercicio número 1. Le lapin est dans le cartable, sous le cartable, sur le cartable o devant le cartable. Bien, ejercicio número 1. Solo hay una respuesta por cada ejercicio. Bien, ejercicio número 2. Otra vez le lapin y le cartable, que son los personajes de este ejercicio. Bien. Ejercicio número 3, 4 y 6. Tenemos al lapin en diferentes situaciones, en diferentes posiciones, ¿de acuerdo? Así que, s'il vous plaît, espero todas las... Un solo mensaje, s'il vous plaît. No voy a contabilizar los que manden una sola response. Bien, solo la primera. Y ahora sí, todas las response en un solo mensaje para luego verificar y poner la calificación. Bien, commence ya. 2 minutes. Un solo mensaje, s'il vous plaît. Un solo mensaje, bien. Felicitación a los que estuvieron atentos, lanzaron sus responses automáticamente, bien, très bien. Bien, 2 minutes. Itza, bien, Itza me acaba de dar todas las respuestas. Bien, Itza, felicitación. Ahorita vamos a verificar si son correctas o no. Bien, Itza. Esto ya no lo han hecho con el traductor de Google, creo que lo están haciendo solos. Bien, vamos. Rodrigo Guamán, bien, très bien. Ahí están sus posibles respuestas. Vamos, chicos. César Villanueva, bien. Jimena, bien. Diego Larragán, Daniel Guapaya, Arlet, bien. Très bien, ahí están los dos hermanos Larragán compartiendo clase. Ishe, bien. Valeria Gavidia, Rafaela Cortijo, Grecia, bien. Très bien. El ejercicio número 3 y 6, ahí podrían de repente confundirse dos posibles responses, ¿de acuerdo? Vamos a dar luego la validez porque la imagen puede ser un poquito confusa en el número 3 y en el número 6, ¿de acuerdo? Bien. ¿Listos? Jiré Calle, bien. Valeria Gomero, Micaela, bien. Yacila, bien. Y se acaba el tiempo de participación y on va a comenzar. Bien, Renzo, última respuesta. Bien, on commence. La primera frase sería: Le lapin est devant le cartable. Bien, está adelante. Ejercicio número 2. Le lapin est entre les cartables. Aunque aquí he cometido un pequeño error, ok, ha sido un error mío, aquí sería le cartable, ambos en plural, ok, ambos en plural, porque está entre dos objetos, bien. Ejercicio número 3. Le lapin est
A droite. Sé que algunos han puesto hors de, afuera, ¿ok? Pero aquí lo que quería mostrar era que estaba a la derecha, ¿bien? Aunque también podría haber sido hors de y voy a validar también esta posible réponse, ¿bien? Exercice número 4. Le lapin est dans le cartable, ¿bien? Dans le cartable. Exercice número 5. Le lapin est sous le cartable, sous. Y finalmente, le lapin est à gauche, aunque aquí también podría ser hors de, ¿cierto? También podría ser hors de, pero en este caso yo quería mostrar à gauche, a la izquierda, ¿bien? Y ahí están las 6 réponses, ¿bien? Très bien, on va continuar avec la participación de ce étudiant. Atención, otro ejercicio. Miren lo que tenemos aquí, ¿eh? Esta es la parte más difícil. Tenemos 2 images, le téléphone. Excusez-moi, he cometido un pequeño error en la escritura. Téléphone y lit, ¿d'accord? Ahora lo corrijo para mandar las diapositivas. Téléphone y lit, ¿bien? Tenemos estas 2 imágenes, aquí están los nombres, y mira lo que vamos a hacer. Tienes tú que escribir ejemplos como este. Le téléphone est sur le lit. Pero la imagen no me muestra el teléfono sobre la cama. No, yo la creo con la preposición que yo... Que yo crea que es que puede ir, ¿ok? Yo invento una frase con estas dos, con estos dos objects y una preposición de lugar, ¿ok? Podría haber utilizado cualquier otra, ¿bien? Comenzamos ya. Este fue el ejemplo. Vamos a crear imágenes, perdón, oraciones con estas images, ¿d'accord? Y te voy a poner el nombre de las images en cada uno de los exercices. Ahí tenemos un exercice. Bien, otro y otro. Tenemos el ejercicio número 2, lo vas a hacer con lettre y con armoire. El siguiente ejercicio con table y chien. Y el último con fenêtre y voleur. Bien, necesito que escribas las oraciones en este momento. Solo son 3, así que te voy a dar un minuto y medio, suficiente para acabar esta fiche. S'il vous plaît, commence ya. Solo 3 frases que tienes que escribir ahí. Ahí te he dejado el vocabulario para que puedas hacerlo de manera más sencilla. ¿Bien? Commence. Ya. Solo veo 21 chicos conectados. Imagino que los otros, pues por algún motivo... no han podido, avísenles por ahí a sus compañeros que tienen que conectarse a las clases para que puedan tener nota de participación. Valeria Gavidia, bien, Daniel Guapaya, Rey de Castro, pero necesito todas las frases en un solo mensaje. Oui, José, bien. No tienen que ser idénticas todas, ustedes pueden utilizar la preposición que vous préférez, ¿bien? Bien, César Villanueva, vamos, quiero un solo mensaje con las 3 réponses, ¿bien? Un solo mensaje con las 3 réponses, s'il vous plaît. Valeria Gavidia, bien, Daniel Guapaya, César Villanueva, José Luis, bien. Grecia, bien, Grecia siempre siguiendo la indicación al pie de la letra. Un solo mensaje con las 3 réponses, bien. Grecia, una petite corrección. Le armoire es L' armoire, ¿d'accord? Dans l'armoire, bien. La table est à côté de Lucien. Ahí, le voleur est devant la fenêtre. Bien, Grecia, hay pequeños errores que corregir, pequeños, pero están bien los ejercicios. Daniel Guapaya, le téléphone est devant le lit, bien. La lettre est à droite de l'armoire. Le table est sur le chien, le voleur est sur la fenêtre. Bien, ya veo que están escribiendo sus réponses. Vamos, chicos, voy a esperar un poquito más. A côté de la fenêtre, bien, Valeria Gavidia, Rafaela Cortijo, bien, un solo mensaje, bien.
Xian es con E, ok. Xian es con E. Sur la table, le voleur est sur la fenêtre. Bien, la fenêtre. Ahí veo que tienen problemas para poner el le y el la. Ok, no lo he puesto con las palabras precisamente para eso, para que reparen un poquito en eso y puedan volver a las diapositivas de la semana anterior luego y ver cuándo es le y cuándo es la. Ok. Esther Zárate, ah, perdón, Micaela. Bien, Micaela, Rafaela, Renzo, Diego Ledesma, Red Largan, Rey, Diego César. Bien, très bien. Ahora sí. Ya están ahí sus posibles réponses. Luego voy a verificarlas, ¿ok? No tienen que ser idénticas todas. Y nada, vamos a continuar, ¿bien? No he puesto réponses en esta fiche. ¿Por qué? Porque podían variar mucho de acuerdo a tu creatividad, ¿bien? On va continuar avec otro exercice, ¿ok? Este exercice está un poquito difícil, pero ya por aquí terminamos, ¿bien? Tenemos 6 exercices. Y lo que tenemos que poner es verdadero o falso, vrai o faux. Aquí tenemos una afirmación, una pregunta, dice, le chien est sur le divan. Chien, ya saben que es perro y divan era sofá, ¿cierto? Por ejemplo, aquí dice, le chien est sur le divan. El perro está sobre el sofá. Oui, ¿no? Ahí vemos la imagen. Entonces, la respuesta ahí sería vrai, ¿cierto? Entonces, voy a hacer el siguiente ejemplo y del 3 al 6 lo haces tú. Si ya lo estás visualizando, puedes ir haciéndolo. Bien, bien, Kaixin, Madu, Valeria Medina, José, ahí están los últimos, las últimas respuestas. Bien, sigamos. Les vêtements, vêtements era ropa, ¿no? Les vêtements son sur la TV, están sobre la TV, la TV, la TV, no. Entonces sería faux, ¿cierto? Solamente tenemos que poner vrai o faux. Te quedan 3 ejercicios, ¿ok? Para... 4 ejercicios, excusez-moi, para tratar de tener unos puntos extras por participación. Comenzamos ya. Un solo mensaje, la misma indicación. Un solo mensaje para todas las respuestas. Bien, comenzamos ya. Un solo mensaje para todas las respuestas, s'il vous plaît. Les ayuda un poquito en el número 3, chaussures. Se entiende como zapatos o zapatillas, ¿bien? Su significado exacto es zapatos, pero también se sobreentiende como zapatillas. Armoire, o sea, ya es facilito. Le lit, la cama, ¿bien? Bureau, era escritorio. Le fruit, se sobreentiende. La table también es muy fácil. Otra vez, le vêtement y armoire. Bien. Tenemos ahí palabras sencillas como para poder trabajarlo. Yacila, bien. Bré, faux, faux, bré, faux, bré. Y ahí me ha lanzado las 6 réponses. Bien. Vamos, chicos, vamos, vamos. Queda poquito tiempo, solo es un minutito nada más. Solo son para poner palabras. Bien. Rafaela. Bien, Gavidia. Vamos, vamos, nos quedan un par de minutitos para terminar la clase. Así que, rapid, s'il vous plaît. Hoy día han faltado varios. No sé dónde está Vitalio, no sé dónde está Jimmy. Vino a decir presente y no lo volví a ver en toda la clase. Así que cuidado con eso, bien. Estamos verificando las participaciones de los chicos desde el inicio, al centro y al final de la clase, bien. Bien, llegaron todas las respuestas. José, Valeria, Diego, Larragán, Luis, Renzo y Che. Bien, vamos a verificar porque ya se nos va el tiempo. Bien. Très bien, vamos a continuar. Número 3. Faux. Los zapatos están sobre el armario. Faux. Oh, perdón, están dentro del armario, no se visualiza, así que es faux. Número 4. Le lit est à côté du bureau. Bureau, excusez-moi. La cama está al costado del escritorio. Bré. Les fruits sont sous la table. Sous era debajo, ¿cierto? Entonces, faux. Las frutas no están debajo de la table. Y número 6. Les vêtements sont dans l'armoire. La ropa está en el armoire. Es, oh, excusez-moi, ahí hay un error. Las ropas están en el armario. Y sí, es verdadero. Ahí ha habido un error mío. Ok, no he corregido esta diapositiva. La voy a corregir luego, ¿bien? Último ejercicio. Lo voy a hacer yo nada más, así que tú préstame mucha atención para ya no poner
a no complicar mucho, el tiempo ya se nos va. Así que terminamos. Voy a leer este texto, léelo conmigo por favor, y yo sé que lo vas a poder hacerlo ahí mentalmente conmigo nada más. La indicación es, lee el texto, et entour encierra las expresiones avec les prepositions de lui. Leemos, bonjour, je m'appelle Alice, je vais décrire ma chambre. Voy a describirles mi habitación, dice. Il y a une lampe sur la petite table. Hay una lámpara sobre una mesita. Bien, ahí está. Mon lit, mi cama, est entre la lampe et le bureau. Mi cama está entre la lámpara y el bureau, el escritorio. Bien. J'ai un grand armoire. Tengo un gran armario. Oui. Mes vêtements sont dans l'armoire. Mi ropa, ahí está la ropa, está en el armoire. Mon chien dort, duerme, ok, sur le divan, divan, ¿no? El divan. Il regarde la TV. Ah, bueno, sepa. Mes chaussures rouges, mis zapatos rojos, rouge, son sous la chaise bleue. Están debajo de la chaise bleue. Et les fruits sont sur la table. Las frutas están sobre la table. Le bureau est à côté du lit. El escritorio está al costado de la lit. Bien. Y aquí lo que teníamos que hacer es señalar las expresiones donde están las preposiciones de lugar. Bien. Te dejo estas diapositivas en Cubicol para que practiques luego. Y bien, nada. La transmisión termina en un momento. Y nada, les mando un abrazo fuerte, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. No hay tarea, pero sí hay algo importante que tengo que decirte. Todas las diapositivas que tienen un lapicito, que son como cuatro donde está todo el contenido de la clase, tienes que copiarlas en tu cuaderno, ¿ok? No estoy dejándote tareas, ¿ok? Porque entiendo que te están cargando un poco con los demás cursos y no te voy a dejar demasiada tarea por ahora. Pero sí necesito que copies las diapositivas que yo te he mencionado en tu cuaderno para tener la evidencia de que tú has estado en clase, ¿ok? Porque yo voy a poner la participación, pero en algún momento les voy a pedir la evidencia, o sea, las fotos al correo de las clases, ¿ok? Y eso va a ser la siguiente semana. Bien, les mando un abrazo, cuídense mucho y mensaje. Jimmy, tengo entendido que lo habían puesto en francés y no en cómputo, pero voy a corregir esa información o voy a verificar esa información y les comento por el cubicol. Cuídense mucho, un abrazo. Au revoir, étudiante.